Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez. Bienvenidos. Hoy en adelante visitamos la exposición del artista ecuatoriano Antuco Chicaiza. También diversas actividades marcan el inicio del primer Festival Latino de Milwaukee. Y el ahora electo vicepresidente regional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, LULAC, Daryl Morin, habla sobre el trabajo que realiza su organización. El pintor de origen ecuatoriano Antuco Chicaiza visitó la ciudad de Milwaukee para montar una exposición de su obra llamada ¿Qué vida? En esta, el artista incorpora la fotografía y los textos que cuentan sus vivencias. Nuestro productor, Johnny Muñoz, conversó con el artista. Este trabajo que yo puse junto a los 28 piezas que tengo yo, obras aquí que tengo, es de las historias que yo he pasado desde niño, los amigos que he conocido desde niño hasta ahora, adulto. Desde el barrio, jugando pelota en la esquina, desde la política, aquí en, que yo he visto en los Estados Unidos, de inmigración, que yo ha visto aquí y ha hecho cuadro en eso, y también de los niños míos. Yo tengo, o sea, tres niños y a ellos también lo pongo en los cuadros. Porque, entonces la vida hasta ahora ha sido un goce. Mi papá es de Ambato. Mi mamá es de Guayaquil, los dos son de Ecuador. Yo nací aquí en los Estados Unidos, en Wichita Falls, Texas. Y a la edad de 4 me llevó mi papá para regresar a Ecuador con él. Ellos se vinieron acá y me quedé ahí hasta los años 11 y medio. Después regresé yo y me quedé viviendo, desde ahí me quedé viviendo aquí. Mi abuelo es descendencia de Salasaca, India, de Ecuador, de Ambato. Mi mamá de la costa, de Guayaquil, y mi papá es lo que serrano de la montaña. Y la cultura, aunque estamos en el mismo país, es un poquito diferente. Cuando estaba en Ecuador, tuve la oportunidad de, ¿sabes?, ver los maestros de Ecuador. Dos de ellos que lo que más admiro allá, que son Kingman y el estudiante de él, que fue Guayasamín. Entonces, eso fue el principio de la pintura, del arte que yo vi, los colores que ellos usaban. Y después, cuando estaba yo en junior high aquí, conocí a un artista, profesor que se llamaba Mr. Austin. Y él, por alguna razón, él vio talento en mí y él me empujó para seguir la pintura. Para mí, la favorita que tengo es el de mi hermano. Mi hermano, desde chico, él siempre ha sido siempre me soportaba. Y esa fue la historia mía que yo hice de mi hermano. Todas las memorias que tengo de que gozaba con él, todas las fechas que en el cuadro que son importantes en la vida, que yo, él siempre ha estado ahí y explica la vida de mi hermano un poquito. El otro que me encanta a mí, la que tengo, que se llama America the Beautiful, es un cuadro que yo tuve la oportunidad, que estaba en Knoxville, Tennessee, y había una protesta de inmigración. Y habían como 4,000 personas que participaron, y de suerte estaba yo en esa área, tuve mi cámara y mi sketchbook, y fui. Y ahí estaba yo en medio de la pelea, pues. En un lado, la gente que soportaba la inmigración, y en el otro lado, la gente que no. Y para mí fue una experiencia que
yo vi eso y dije, ok, ¿cómo puedo hacer yo un cuadro aquí que enseñe la importancia de esto? En todos los cuadros que yo hago, yo siempre cargo conmigo un sketchbook y una cámara. Pero en el sketchbook, ahí viene el proceso, la idea. Desde ahí voy al proceso. ¿Qué es lo que quiero poner? ¿Qué palabras quiero poner? ¿Qué colores quiero poner? Pero todo al principio con el sketchbook. Cuando yo hago la pintura, quiero que una persona, si le gusta o no le gusta, eso es importante, no es tan importante para mí. Para mí, la pintura que yo hago, quiero que alguien por lo menos tenga una conversación. Si principian una conversación y dicen, ¿sabe? ¿Por qué el Chicaiza hizo tal y tal cosa? O, ¿sabe? ¿Tú te gusta, no te gusta? La pintura para mí es para que principie una conversación con cualquier persona. Una pieza que yo hice que se llama Progreso. Y en las pinturas mías, yo pongo, como lo dije, tengo, o sea, tres chicos. Y por cada chico pongo un simbólico por cada uno. Y en esa pintura Progreso tengo los tres niños ahí. Como en la figura es bien típica, como de Ecuador, tipo pintado indígena, que tienen su poncho, la fábrica, el color. Entonces yo, ese cuadro tiene tres símbolos ahí que son de mi chico, pero he pintado en lo que yo pienso. No tengo teléfono yo. Yo me comunico con personas por vía email. Tengo mi website, eso sí tengo. Pero el teléfono yo para mí es cuando yo estoy comiendo con alguien o en una conversación con alguien, yo estoy con esa persona. La experiencia mía es estar con esa persona, oír todo lo que tiene que decir esa persona. Cuando está el teléfono y timbra o, ¿sabe?, alguien llama, para mí es una molestia. Y por esa razón, la mayoría de verdad no teléfono para que nadie me llame y interrumpe en ese momento. Para mí es un orgullo estar aquí en Milwaukee, en Wisconsin, estar invitado por Latin Arts Inc. Toda la gente que he conocido aquí ha sido una belleza y, como lo digo, es un orgullo mío culturalmente, americano, artista, ecuatoriano, por persona, pero muchas gracias, Milwaukee. En un esfuerzo para celebrar la diversidad de la cultura latina en América, varios negocios locales y grupos comunitarios en Milwaukee se unieron para realizar el primer Carnaval Latino. Esta celebración se llevó a cabo del 22 al 27 de julio y contó con varios eventos festivos y culminó con un gran desfile en donde cientos de participantes desfilaron mostrando trajes y máscaras coloridas, al igual que música y danzas que reflejaron la tradición y cultura de los países latinoamericanos. Tenemos el primer Carnaval Latino de Milwaukee, que se ha organizado con más de 35 organizaciones, instituciones, grupos de la comunidad y negocios. Estamos poniendo representando a 17 diferentes países de Latinoamérica. La idea es tratar de compartir con la comunidad americana nuestras tradiciones, nuestras culturas, de dónde venimos y cómo celebramos. Hemos tenido
gente de la comunidad preparando sus máscaras, sus vestuarios. Hemos tenido ejemplos de cómo diferentes países bailan y cantan. Hemos tenido concursos de DJ, tenemos una competencia de salsa. Hemos tenido los artes, las galerías de arte del área han sido visitados por personas que no son de la comunidad latina. Entonces estamos mezclando nuestra cultura y aprendiendo juntos de cómo es que se cultiva este arte de que se llama América. Celebrando el día del el carnaval latino aquí en Milwaukee, que es la primera vez que se ha formado este carnaval por varios organizadores aquí de la comunidad, y aquí estoy pues colaborando con ellos para ver lo que está sucediendo y también darles el apoyo, porque es el primer carnaval elabórico, como dicen, aquí en Milwaukee, y está haciendo historia hoy. Things with the project. We had a lot of different arts residencies, and we worked with with 9 boys and girls clubs to create all of the amazing headdresses and things. And then also Milwaukee Basket Puppet Theater worked with us to make the icons in front of each section of their parade. Then we did a collaboration with Arts at Large, working with Grandview School, View School, and the UCC Senior Center to make giant masks of each country. And then we worked on this float that is representing all the different countries. Mi nombre es Omar López. Yo soy boliviano, estamos representando justamente a Bolivia. La danza que hemos llevado adelante es la danza de los caporales. Es una tradición allá en los carnavales bailar esta danza, debido a que antiguamente Bolivia tenía muchos capataces, y en rememoración a ellos, en recuerdo, y se llevó adelante y se creó esta danza de caporales debido a los capataces. Cuando el tiempo de antes de la independencia había muchos esclavos. Pues esto celebra la cultura de todas las diversas culturas que se encuentran aquí en Milwaukee. Porque no nomás hay un grupo latino, somos varios aquí en Milwaukee. Estamos dando nuestra presencia, no nomás aquí en el Medio Oeste, pero aquí en Wisconsin también. Especialmente con las cosas de migración que se están sucediendo hoy en el país, que estamos funcionando para trabajar unidos y pues para que se pase una reforma migratoria, y también para pues que no nos hemos olvidado de nuestra cultura, que seguimos adelante con ella, y no importa qué es lo que digan, porque ha habido en la televisión, ha habido críticas de hispanos cantando el himno nacional aquí en Estados Unidos, y lo han criticado porque es latino, pero acá que somos latinos y americanos, y aquí estamos y no nos vamos. Seguir manteniendo nuestra cultura, nuestras raíces, identificarnos siempre del país de origen donde somos. Eso es importante para los hijos. Si ustedes ven, han habido muchos jóvenes, yo soy el mayor, pero seguimos con ganas para mostrar nuestra cultura. ¿Y cómo se siente de estar aquí el día de hoy participando? Muy feliz ver diferentes danzas y culturas latinoamericanas. Siempre es una añora, pues, volver al país y ver las cosas que uno ve, que un poco se extraña aquí. Como
en New Orleans o en Sudamérica celebrando el Mardi Gras, como dicen. No, los felicito a todos, a los organizadores y a nuestra comunidad por el cooperar con esto. Y a ustedes también que están cubriendo este evento para el resto de la comunidad que se encuentra hoy aquí, pero también que lo van a ver en la pantalla muy pronto. Celebrates the fact that we are all together, that we are all amazing human beings, and that all of these cultures need to be celebrated and recognized for all of their strengths and beauty. And how do you feel about being here today? Oh, I'm so excited. This is wonderful. Just really inspiring. It's great. 2013 Milwaukee Latino Carnival, the first one ever in Wisconsin. Welcome to you, and thank you for coming today. Mira, hay muchísima gente que hay que agradecer, pero primero es al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Por darnos la fuerza y la humildad para poder avanzar, y a nuestros patrocinadores y al comité que organizó este evento. Mucha gente dice, Dios mío, yo no sabía que era de esto, yo no sabía que esto era México, yo no sabía que esto era Perú, y ahí la gente está aprendiendo mucho, eso es muy lindo. Daryl Morin ha sido elegido como el vicepresidente regional de LULAC. Durante nuestra conversación, él nos habla de su plan de trabajo y de las metas que ha alcanzado su organización en Wisconsin. Daryl Morin, thank you so much for being with us on Adelante. It's a pleasure to be here with you. Thanks for inviting me, Patricia. Daryl, the last time that we talked to you, you were running as a candidate for an important position in the LULAC National. Can you tell us what has happened since then? Well, I'm pleased to report, and thanks for everyone for their support, that yes, I'm now able to sit before you saying I'm the National Vice President for the Midwest for LULAC, the League of United Latin American Citizens. Congratulations. We are so happy about all the achievements that you have reached just the time before and just the time after in such a quick traveling and doing so many things. Yeah, I have to tell you what a joy it was looking back on the campaign, because we campaigned for over a year. Mm-hmm. We visited everywhere from the campaign from California all the way to Puerto Rico. Mm-hmm. And not just to go and talk, but to listen. What were the concerns of la gente Latina? You know, mm-hmm. What are the issues that need to be addressed? So I think I learned just as much as about them as they learned about me. And it was just a wonderful experience. And like I said, it's enabled me to really do a lot of good work and tackle some of the tough issues I've been wanting to tackle, so thank you. I'm so glad, Daryl. You have achieved several important goals, especially on the area of education, scholarships. Can you talk about that? Well, I'm proud to report today, once again, I mean, we've given out over $1 million in college scholarships here in southeastern Wisconsin alone. So we're very proud of that. Every day we're taking students from some of our most challenged high schools, mm-hmm. we're actually taking them to college. Wow. So not only are they receiving credit towards high school graduation, mm-hmm. but college credits. So when those students go to apply for college, they're going to know how rigorous the work is and be prepared. Mm-hmm. Plus, when those people looking at the admissions see they've already gone to college, they're going to be able to get in. Which is a wonderful thing. Exactly. Mm-hmm. And then we couple that with, so far we've given over 60,000 pounds. Mm-hmm. of meat to those who are having issues having enough food, like we know is going to be a challenge this holiday season. So we're very proud of a lot of these achievements, though. Mm-hmm. There's still a lot of good work left to do. That's wonderful, Daryl. What are other of your important goals that you are having right now that you are working on? Well, I have to tell you, and I know it's on everybody's mind right now, mm-hmm. The issue of immigration reform. Mm-hmm. So every day, our national staff in Washington, D.C. is working hard on that, along with our over 100,000 volunteers across the country. Mm-hmm. We've held over 100 public forums on the issue of immigration reform, mm-hmm. and I can personally share with you this. Our national staff is going to the White House and the Congress every week, working hard, and we're not going to give up till we get the reform that is just and that we deserve. Well, that's number one for so many families, and we're talking about millions. Correct. And hundreds, thousands in Wisconsin. Correct.
I know that you started with a small beginning some years ago. We never expected with how busy you have always been with your business, your personal life, your family, yes, that you were going to be dedicating so much time and so much efforts to this chapter of your life with LULAC. How difficult it has been for you to balance that part of your work now for the community with your other areas, important areas in your life? It is interesting. When people ask me what I do, mm-hmm, I answer, not enough according to my wife. Mm-hmm. And, it's never enough. I say that joking because I am nothing without her. Mm-hmm. All the work I'm able to do here is because she, who's my partner in our business, mm-hmm, is continuing to run that organization. So we have customers in over 50 states and 6 countries. So when I'm away on LULAC business, you know, trabajando para nuestra comunidad, she's the one who's there taking care of business and our kids. So first and foremost, you know, I give thanks to the Lord for giving me these opportunities, mm-hmm, but secondly to her. And it is a delicate balance between, you know, serving the community, which I see as serving the Lord above, and then taking care of my responsibilities and providing the love and encouragement I need to my family. But también, I need to pay the bills through the company. Yep. So it does get challenging at times, but we should all be so blessed to have these types of opportunities. That's wonderful, Daryl. We have learned in the past that you are in the Republican Party. Does Latinos continue being a presence in the party? Do you still working on those areas where the Republican Party is being really hard in, especially, yeah, immigration, yeah, immigrants? Yeah. How are you working on the area inside of this important part that is the political and is such a key for the growth of the Latino community? Yeah. I appreciate you asking that question. Mm-hmm. So a couple things. Well, yes, I do identify myself as more of a Republican. Mm-hmm. I do work, and I think you can talk with anybody from our congressional representatives to the mayor. Mm-hmm. Whoever has a good idea, I want to work with them if it helps our community. Mm-hmm. That being said, within the party, I continue to effort this issue because, let's be honest, there's been some very harsh rhetoric. And quite frankly, you have to wonder where that rhetoric's coming from, mm-hmm, within the party. Mm-hmm. And I've been sharing, you cannot use this language and with regards to immigration, mm-hmm, and expect the people to listen to you on other issues, mm-hmm, because it becomes personal. Exactly. You can't use that rhetoric. At all times, there needs to be communication and respect. Mm-hmm. So I believe we've been delivering that message loud and clear, and we're hoping to see some changes very shortly. I know Paul Ryan has been doing actually quite a bit behind the scenes, mm-hmm, to make sure we get moving on this. There's the political realities as well. Mm-hmm. The person without the Latino vote, or the party without the Latino vote, is not going to be successful in the future. Mm-hmm. When you look at the growing size of our demographic, mm-hmm, across the country, even here in Wisconsin, 74% increase in 10 years. That's a growth rate that can no longer be denied. And quite frankly, we deserve representation of our own. We all know that, but it seems like a big part or a big important pillar of the Republican Party keeps not paying attention to that. Yeah. And it has been demonstrated that President Obama won the elections with the big support of the Latino community. Correct. And there is this sense, and I'm telling this to you because you are inside of the party, that the Republican Party wants the Latino vote, but they don't want to know, they don't want to meet, they don't want to listen to the needs of Latinos. And that's well put. They need to earn the vote, right? Mm-hmm. Just like the Democratic Party needs to earn the vote. Mm-hmm. For too long, I think extremes on both sides of the party have been playing us, right? Mm-hmm. And it's time for us to say it's time to put community first. Mm-hmm. Whenever I meet from leaders from other parties or either party, I stress the point. But trust me, we're delivering the message loud and clear on the Republican side that we cannot stand for this. We cannot support this. And it needs to change, or you're at risk of losing an entire generation of Latino voters. Absolutely. It cannot continue this way much longer. Absolutely. Well, I congratulate you for your efforts because Latinos really need a voice inside of the party to be listened. Daryl, congratulations on all the work that you do. It's a pleasure to have you again with us on Adelante. Thank you so much for the invitation, and God bless. Same.
Y al final de un programa más de adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu. Y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en Milwaukee Public Television, canales 10.1 y 36.2, todos los martes a las 6:30 de la tarde, y en canal 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 6 de la tarde. Y en MPTV VM 10.3, los viernes a las 6 y 6:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Soy Patricia Gómez, gracias por acompañarnos.